Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que pasó. El diputado Leonel Godoy, diputado de Morena, le borra la sonrisa a los priistas y a los panistas. Al diputado hablador de el diputado priista Mariano González, le borró su sonrisa con esto que dijo, porque este diputado priista está defendiendo a Alito Moreno y está diciendo que es una venganza política. No, Lili Téllez, Kenia López, la oposición está diciendo que el presidente López Obrador no está haciendo nada. Lo único que está haciendo la Cuarta Transformación es dejar las cosas claras, porque salieron audios de Alito Moreno, donde tiene una casa lujosa, pero sí son muy buenos para criticar. Criticaron a su hijo del presidente López Obrador, pero cuando les toca a ellos, miren que lo que dicen, que es una venganza política. ¿Qué haríamos los mexicanos con todos esos millones que se le encontraron al Alito? Y hoy se encuentra en una gira artística alrededor del mundo y no enfrenta la justicia. Si no tiene nada que temer y si no debe nada, pues que venga a dar la cara a todos los mexicanos, junto con Ricardo Anaya, que también se la pasa criticando al gobierno actual, cuando está huyendo, cuando no enfrenta a los mexicanos. Si no tiene nada que temer estos priistas y estos panistas, que den la cara. Imagínense todo ese dinero que se le encontró a Alito, que se pudiera hacer para ayudar a los mexicanos. Si es dinero del pueblo, pues se harían muchas cosas, todo ese dinero que se le encontró a Alito Moreno, donde salieron audios que también amenazaba a periodistas, diciendo que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. Así son y así piensan la oposición. Antes de poner el video, los invitamos a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que dejen sus comentarios. Regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Primero vamos a ver la participación del diputado Mariano González del PRI y después la participación de Leonel Godoy, diputado de Morena. Vamos a escucharlos. Con su permiso, presidenta. Veo que la oposición al PRI, Morena, PT y sus aliados están muy preocupados por Alejandro Moreno. Lo que sí les puedo decir es que lo que está haciendo la gobernadora Laida Sansores es a toda vista ilegal. El que esté en su programa semanal dando a conocer audios que fueron sustraídos ilegalmente genera un tema de un uso desmedido de la fuerza pública y de las instituciones encargadas de administrar la justicia. El ver cómo hicieron el cateo en el cual el fiscal Renato Sales está presente también es una clara violación a la integridad y pone en riesgo la vida tanto de Alejandro Moreno como de sus familiares. Reprobamos en el PRI que la gobernadora Laida Sansores utilice la fuerza pública y las instituciones encargadas de administrar justicia para realizar un montaje mediático y una persecución política, violando los derechos fundamentales de nuestro presidente nacional y, como lo dije, poniendo en riesgo la integridad y seguridad tanto de él como de su familia. La violencia ejercida, el uso mediático, la filtración de videos y la intervención del aparato estatal nos confirman que se trata de una venganza política. El tratamiento que las autoridades de Campeche dan al tema delata la intención de generar un espectáculo. La fiscalía viola todos los principios constitucionales del debido proceso
y se pone al servicio de los intereses de la señora Laida Sansores. No pasa desapercibido para este grupo parlamentario que estas actitudes tiránicas y despóticas también son usadas contra otros opositores al régimen. A estos acontecimientos se suman las filtraciones ilegales que cada semana realiza la gobernadora de Campeche, que claramente constituyen una violación a la ley. ¿Cómo las obtuvo? ¿Por qué no las puso a disposición de la autoridad? ¿Por qué las manipula? ¿Por qué, sabiendo que son ilegales, se convierte en cómplice de la delincuencia? Algún día, Laida Sansores y Renato Sales tendrán que explicar todo esto a la ley y a la sociedad. El espionaje es una de las actividades más condenables porque invade la intimidad y permite el uso manipulado y fuera de contexto de materiales ilegales. El ejercicio del poder es para servir a todos los mexicanos y debe hacer que prevalezca la legalidad en todo proceso. Con el nuevo gobierno, Campeche vive una parálisis en su desarrollo. No hay obra pública, el turismo bajó, la inseguridad crece, los homicidios aumentan y se divide y encona la sociedad del Estado. Y termino diciéndoles algo a la gente de Morena. Laida Sansores ganó con un tercio de la población. En el 2024 no va a tener el control del Congreso. Y ahí es donde va a empezar a tener que demostrar lo que está haciendo. Muchas gracias. Presidenta, los acontecimientos de estos últimos días, compañeras y compañeros, nos hace plantearnos que no debemos defender la moral de la República. ¿No les parece a ustedes que lo de Alito, esta mansión de 7,000 metros, no es de un magnate, es de un dirigente nacional de un partido político? Y en vez de aceptar, el Partido Revolucionario Institucional sacan un desplegado defendiéndolo, acusando de persecución política cuando lo que se quiere es aplicar la ley. Luego, nos enteramos ayer que la Corte de Nueva York ha resuelto nombrar un jurado anónimo por la alta peligrosidad de Genaro García Luna. Y en vez de aceptar el PAN, reconocer que ese tipo no representaría en todo caso los principios del Partido Acción Nacional, lo defienden como defienden a Ricardo Anaya, que anda huyendo igual que el ex senador Jorge Lavalle, que recibieron moches, o cuando menos que enfrenten a la justicia para ver si es cierto o no. Y no se diga el caso del gobernador Cabeza de Vaca. Todos sus negocios, todas sus complicidades defendidas absolutamente por el Partido Acción Nacional. Yo creo que en el caso de Alito, por su lenguaje procaz, por sus acciones delictivas y por sus excesos, debería de ser sancionado, cuando menos éticamente, por su partido. Me parece. Tiene una pregunta del diputado Bertín. Gracias. Bueno, no sé si la acepte el señor diputado. Sí, Leonel, señora presidenta, a tus órdenes, diputado Bertín. Gracias, compañero. Gracias, presidenta, con su permiso. Comentar en base a los hechos que está narrando, compañero diputado, hemos visto una supuesta persecución política en contra de Alito Moreno.
¿Qué opinión tiene que Alito Moreno esté dando a conocer a la población que está siendo perseguido políticamente cuando realmente lo que se está haciendo es poner las cosas claras en todos estos años de corrupción que han antecedido al puesto que hoy tiene Alito Moreno? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si tiene oportunidad, compañero, ¿para qué cree que nos alcanzara los 500 millones de pesos que tiene en propiedades Alito Moreno? ¿Qué pudiéramos hacer por el pueblo de México con esos 500 millones? Gracias. Ante, por favor, señor. Gracias, diputado. Señora presidenta. Fíjense que el caso de Alito, como el caso de los acusados no señalados por nosotros en los debates, sino acusados del PAN, debería de llevarnos a que las mujeres y los hombres debemos de ser de palabra, tener honor y reconocer los errores y los delitos que cometen nuestros compañeros. Pero en vez de eso, escuchando a Alito hoy con Ciro Gómez Leyva, sale a decir que es un ataque a la alianza y que él defiende a la democracia contra la tiranía. Eso es una desvergüenza. ¿Qué no se tiene palabra en este país? ¿Qué no debemos de impulsar? Que las mujeres y los hombres seamos de honor en este país, más allá de ser políticos, empresarios, profesionistas, sacerdotes, militares, deberíamos de ser mujeres y hombres de palabra. Por eso yo reitero que tenemos un problema de fondo en este país con la oposición. Simplemente debería de aceptar que tenemos aciertos. Eso no le pasa nada, como lo hizo el senador Marín. Eso no les quita nada de opositores, pero todo lo niegan, todo. No aceptan nada. Como dice el Buki, bueno, que no me reconozca nada, pues eso sí está muy complicado. Por eso la oposición va a volver a ser derrotada el próximo año. Continúo, presidenta. Por eso va a ser derrotada en el 24, porque no son capaces de reconocer la realidad. El pueblo de México sí. Y nosotros vamos a defender la democracia. Perdón, ¿tiene otra pregunta el diputado? ¿Usted la acepta? Sí, adelante, señora presidenta. Adelante, por favor. La segunda pregunta, compañero Leonel Godoy. ¿Qué pudiéramos hacer con los más de 500 millones de pesos que se le han detectado a Alito Moreno por el beneficio del país? ¿Qué cree que pudiéramos hacer con ese dinero? Que seguramente escuelas, viene de actos de corrupción. Escuelas, hospitales. Sin duda sería importante. Pero más allá de los 500 millones de pesos, es el ejemplo que le da a las niñas y los niños de este país. Por eso prefieren muchos jovencitos atacar, condenar a la política, porque no somos capaces de reconocer al adversario, no somos capaces de reconocer los errores de nuestros agremiados. A eso es a lo que estamos invitando hoy. Aceptemos que Genaro García Luna es un delincuente de alta peligrosidad, lo está diciendo la Corte de Nueva York. Aceptemos que Ricardo Anaya, que fue candidato de la coalición de la Alianza por México, anda huyendo. Y aceptemos que Alito, en una defensa muy chafa, está recorriendo el mundo, según él, para demostrar la tiranía en México. ¿Tiranía? Sí ha habido elecciones, va a haber elecciones.
van a ganar y a perder. Eso va a ocurrir, va a seguir ocurriendo. Pero no, en vez de eso, se plantean que todo lo que hagamos nosotros son actos de un tirano. En la democracia, amigas y amigos, se gana o se pierde. En la democracia se aceptan los errores, se tiene palabra, se tiene honor, y eso es lo que tenemos que defender en este país, la democracia y la moral de la República Mexicana. A eso es a lo que yo he estado convocando, diputado Bertín. Continúa con su tiempo. Gracias. Finalmente, quisiera comentar el tema de la refinería. Aunque así ha dicho aquí por nuestros compañeros, la oposición insiste en algo imposible de sostener. Que esa refinería no existe, que hemos inaugurado las oficinas administrativas, cuando está en todos los medios el tamaño de las instalaciones de esta refinería, cuando está en todos los espacios informativos lo que se ha construido ahí. Y ante esta realidad la quieren negar. Por eso van a perder las elecciones, porque se niegan a reconocer la realidad. No tienen una chispa de dignidad, de honor y de defensa de la democracia. Prefieren atacar, denigrar, difamar, injuriar, que aceptar que también estamos cometiendo aciertos. Y la refinería de Dos Bocas es un acierto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Bueno amigos, si les gustó este video, compártanlo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Nos vemos en un próximo video. Gracias a las personas que llegaron hasta el final. Adiós.